Este track de regiones digitales, la primera vez que la tenemos en Colombia 4.0, es un ejercicio en el cual quisimos traer a los diferentes proyectos que el Ministerio TIC apoyó en el marco de diferentes convocatorias. Lo que queremos es mostrar cómo aplicaciones del sector agropecuario fortalecen a los mismos productores agropecuarios y les permiten mejorar sus procesos productivos, y eso les mejora su calidad de vida también. Vimos proyectos muy interesantes con café, con cacao, con truchas, en donde están mejorando la productividad, que al final se ve reflejado en calidad de vida. Esa es la razón de ser de las TICs. Yo vengo de la mesa Cundinamarca. Estoy mostrando acá la plataforma Agrocol, que conecta a los productores y a los compradores para que comercialicen entre sí. Para ellos es una oportunidad genial, una oportunidad muy grande, porque tienen la opción de presentar su experiencia, de presentar cómo trabajaron con la asociación, de presentar cómo construyeron esa herramienta con el campesino, con el líder de la asociación, con la mujer rural, con el pelado, con el joven que vive en el campo. Es muy importante estar acá como región para poder seguir trayendo más de estos proyectos a nivel regional y local. El énfasis del ministerio es llevar la conectividad para que ellos se puedan apropiar y puedan hacer uso de todos estos proyectos tan bonitos que vimos acá. Las tecnologías en el sector rural con nuestros campesinos sí son posibles, y que nuestros productores sí las pueden utilizar para mejorar sus actividades agrícolas. Estamos aprovechando cada experiencia, cada acercamiento con cualquiera de los representantes o referentes del sector TIC para hacer de que nuestro proyecto prontamente pueda ser una realidad. Todos estos proyectos fueron apoyados por el Ministerio TIC, ya sean en el marco de convocatorias o en el marco de acompañamientos, por ejemplo, con apps.co. Aquí la idea es poder seguir evolucionando, trabajando con estos productores, trabajando con esta industria TI, para que se dinamice más el uso de tecnologías en el sector agropecuario. Hay ideas muy buenas, que lo primero que necesitan es conectividad. En eso estamos trabajando, y en apoyar a los emprendimientos para que sean más productivos y puedan vender más y mejorar su calidad de vida.